¿Necesito estudiar música en la universidad? No, rotundo, pero rotundo no. Y se lo dice alguien que estudió música en una universidad. Miren, ustedes no saben cuántos artistas increíbles he conocido que no tienen ni la más remota idea de qué es un do mayor, ni para dónde va una tonalidad. Ejemplo, Tao Botero, mi llave. Estábamos en el Factor X juntos. Manera mi vecino en el hotel, me tocaba. ¡Hey, men! Me cantaba espectacular y me decía, ¿en qué tonalidad estoy? Tenía ni idea, me explico, y no lo necesita porque el man canta con el corazón, ha cantado toda su vida y de los mejores cantantes que conozco. Otro ejemplo, los bajistas de vallenato. Yo toqué un año en una orquesta de vallenato, nadie sabe eso. Esos manes tocan, son los mejores bajistas del mundo y también la mayoría no tienen ni idea en dónde andan. ¡Bum, bum! Listo, mándense. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente la universidad sí les da una estructura, les enseña muchas cosas, pero el problema es que los encasillan mucho. Ese es el tema. Entonces les enseñan que la música tiene que tener reglas, que tiene que tener que los tritonos son malos, o sea, unas locuras así. Y lo que pasa con la academia es que básicamente lo que hizo fue organizar, escuchar las mejores composiciones de antes y empezar a darle un orden y unas supuestas pautas que la música debería tener. Pero es que la música no puede tener reglas, ¿me explico? No las tiene. Entonces, si van a estudiar en la universidad, aprovechenlo, pero no se dejen encasillar. No todo lo que dicen los profesores, tiene que ser así, eso no es así. Ustedes hagan la música como la sienten.